Pues hacemos, armamos la fiesta como medio DJ set y live, o sea, traemos canciones tocadas en vivo, traemos también un poco de canciones de otros artistas, armamos ahí el DJ set con esos temas y tocamos, en algunas canciones tocamos el weird, en otras las percusión, en otras cantamos, en otras solo mezclamos. Y así variamos. Pero al final todos se divierten. Pero al final es pura... También es mucha interacción con la gente. Es mucho como que estar en contacto con la gente y no estar como solo en el escenario y mostrarte como el artista, ¿no? O sea, te bajas y... Nos bajamos, tocamos, subimos a la morra para que bailen y... Ahora sí que es todo. Una fiesta. Nuestras bases son grabadas de cero, nuestros teclados son grabados de cero y tenemos algunos stems que son los tracks separados de cada una de las canciones, voces, teclados, todo. Y si podemos utilizar alguno, pues obviamente lo adaptamos para que suene cumbiero. Y ya, normalmente grabamos bajos y percusiones y todo lo demás tratamos de que se quede original para que escuchen más qué tema es. Pero si no lo podemos rescatar, incluso en algunos tenemos colaboración hasta de voz en vivo y no hay ningún instrumento original, o sea, más bien son covers. Un saludo de Astro de Mendoza hacia la Pop Life. Estamos con todo, cumbia. Saludos.